Durante la última gala del Balón de Oro, Messi tuvo un increíble gesto hacia su esposa que hizo estremecer el corazón de millones de internautas. Pues aunque se trató de algo aparentemente sencillo, puso en claro que en su corazón, lo primero es la familia. Todo para mí. El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. La historia de amor entre Leo y su esposa Antonella Rocuzzo comenzó a escribirse cuando ambos eran demasiado pequeños como para preocuparse por la fama y el dinero. En ese entonces, el argentino de solo 9 años ya era considerado un prodigio dentro de las canchas cuando fue invitado por su mejor amigo Lucas Scaglia a pasar las vacaciones con su familia, sin imaginarse que ahí quedaría completamente enamorado de su prima, la pequeña Antonella. Ambos parecían de mundos completamente diferentes debido a que Leo provenía de una familia sumamente humilde, mientras que Antonella era miembro de una familia bien acomodada de Rosario. Pero eso no evitó que Messi comenzara a escribirle cartas secretas donde le confesaba su amor. ¡Ay, qué bonito! Sin embargo, un grave padecimiento separó la hermosa historia que estaban construyendo juntos. Cuando Messi tenía 11 años, fue diagnosticado con déficit de la hormona de crecimiento, lo que hizo que su familia buscara por cielo, mar y tierra la forma de pagar su tratamiento. Y ante las negativas de los clubes más importantes de Argentina, tuvo que volar a Barcelona para probar suerte. Y aunque ahí Leo recibió todo lo que necesitaba, su corazón se había quedado en Rosario, junto a la promesa de que algún día regresaría por su amada Antonella. Con el paso de los años, sus caminos parecían haber tomado rumbos diferentes, hasta que la trágica noticia de que una de las mejores amigas de Antonella había perdido la vida hizo que ambos volvieran a verse, pero esta vez para declararse su amor mutuo y comenzar una tierna relación que mantuvieron alejada de la prensa. Poco a poco, Leo fue consagrándose como uno de los mejores futbolistas del mundo, y en 2009, cuando todos los ojos del mundo estaban sobre él, gritó a los cuatro vientos que estaba enamorado. Muchos creyeron que a pesar del carácter tímido y sumamente reservado de la pulga, la dueña de su corazón debía de tratarse de una modelo o alguna influencer. Sin embargo, Leo se encargó de demostrar que él no era como los demás futbolistas y que su corazón siempre sería de Antonella, la pequeña niña que lo había amado cuando no era nadie. Con un perfil bajo y una humildad que la hace resaltar del resto, Antonella se ha mantenido alejada de los reflectores, convirtiéndose en el soporte de Messi, no solo cuando el delantero se ha llevado los premios más importantes del fútbol, sino cuando el mundo quiere tragárselo cada que tiene un fracaso con su selección o con sus clubes. Incluso cuando dijo adiós al Barça, fue ella quien nunca dudó en apoyarlo en todo momento. Aunque con el paso del tiempo, Leo nos ha demostrado a través de dedicatorias de goles y palabras sumamente cariñosas que para él, Antonella es todo su mundo. Recientemente, la pareja argentina robó cámara durante la gala del Balón de Oro, cuando Leo volvió a poner en claro el lugar que tiene la Rosarina en su vida. Discreta y con una sonrisa sumamente tímida, Antonella se encontraba al lado de Messi, cuando un organizador del evento le pidió que se hiciera a un lado para poder fotografiar al delantero con sus 3 hijos. Antonella no dudó en apartarse para dejar que los fotógrafos hicieran su trabajo, pero esto no le gustó nada a Messi, quien le pidió que regresara a su lado y se uniera a la fotografía. Este simple pero poderoso gesto hizo que los internautas aplaudieran a Leo por darle su lugar a su pareja, alabando no solo su calidad como futbolista, sino como esposo. Messi le ha demostrado al mundo que él no necesita ni de una supermodelo, una cantante famosa o una figura de televisión para ser feliz, sino de una mujer que esté a su lado, en las buenas y en las malas. ¿Y tú, crees que Antonella y Messi son mejor pareja que Georgina y Cristiano? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.